Bien, vamos a hacer el calentamiento. Espero que se pueda. Comenzamos de arriba abajo. De lado, it's me. San, she, go, pro, sit, hatch, q. Y uso en conferencias, it's me. San, she, go. Pro, cambio, it's me. San, she, go. Pro, brazos, it's me. San, she, go. It's hatch, q. Yunados, it's me, san, she, rock, rock, sit, hot, cute. Use the conference of rent, it's me, san, she, rock, rock, sit, hot, cute. Yunados, it's me, san, she, rock, rock, sit, hot, cute. Yo intercalados, it's me, san, she, rock. Cambio, it's me, san, she, go, rock, sit, hatch, cue. You my friend, it's me, san, she, go, rock, sit, hatch, cue. You the conference of friend, it's me, san, she, go, rock, sit, hatch, cue. You say, it's me, san, she, go, rock, sit, hatch, cue. You tell canal, it's me. Sa, chi, go, rock, sit, hatch, q. Cambio, it's me. Sa, chi, go, rock, sit, hatch, q. Use conferencia con la cadera, it's me. Sa, chi, go, rock, sit, hatch, q. You cambio otro lado, it's me. Sa, chi, go, rock, sit, hatch, cue. Yo pie juntos, rodilla, it's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, cue. Yo separo las piernas, it's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, cue. Yo muy bien, un pie arriba y abajo, it's me, san. Chi, go, rock, sit, hatch, q. You cambio de pie, it's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, q. You cambio de lados, it's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, q. You cambio de pie a los lados, it's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, q. You hacia afuera, cambio de pie, va, it's ni, los que puedan, san, chi, go, roku, si, chi, hashi, kyu, yu, cambio de pie, it's me, san, chi, go, roku, si, hashi, kyu, yu, cambio hacia adentro y cambio de pie, it's me, san, chi, go, roku, si, hashi, kyu, yu, cambio. It's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, q. Muy bien, un pie atrás y lo eleva. And it's me, san, chi, go, rock, sit, hatch, you. Cambio de lado, it's me, de pie, perdón, san, chi, go, rock, sit, hot, you. You. Bien, hacia el lado, el pie por detrás cruza, y le vamos hacia arriba, a, it's me, san, chi,
go. Roku. Suishi. Hashi. Chu. Ju. Cambio de pie. Al lado. Por detrás. Va. Ich. Ni. Tan. Go. Roku. Suishi. Hat. Muy bien, vamos a trotar hacia adelante y hacia atrás, según el espacio que tengamos, va, normal. Eleva rodillas. Normal. Talones atrás. Proceso de la programación. Normal. Caminando ahora, caminando. Muy bien, busca hidratación, por favor. Bueno, organizamos el karategi, si son tan amables, para que estemos listos ya. Ok, voy a explicar nuevamente cómo es el ejercicio con la cuchara, ¿sí? Porque algunos no lo están identificando muy bien. Entonces, Suki agarrando la cucharita, lo que va a hacer es dejarla caer, abrir la mano
Y solamente en el instante en que abre la mano y la deja caer, es que la otra mano sale y no va a permitir que se caiga. Desde ahí, es en el instante en que usted abre la mano, que la otra mano sale. Desde ahí, no antes, se va a caer, sí, se va a caer varias veces. La idea es que se caiga, pues, en un tiempo no tan cortico, ¿cierto? Pues. Entonces, se abre la mano y en ese instante es que la otra mano sale. En ese instante. No esto, no lo estaba haciendo. ¿Quién era Brian? ¿Se acuerda? Creo que Mayer. ¿Quién era el que estaba haciendo? No me acuerdo. Bueno, entonces vamos a ir practicando ahí, por favor. Vamos a tener 2 minutos de práctica libre a partir de ya. 2 minuticos. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Dos minuticos de práctica. ¡30 segundos! Bien, tiempo. Vamos a hacerlo ahora individualmente. Vamos a contar el tiempo. Yo le voy a contar el tiempo. Voy llamando por persona y le vamos a contar el tiempo. Esa persona activa el micrófono, por favor, al momento de hacerlo. Los demás podemos ir practicándolo mientras tanto. Vamos a comenzar con Reinaldo. ¿Listo? Muy bien, Reinaldo. Estamos preparados. Vamos a ver cuánto aguanta. Ojo, pues, que es entrenamiento. ¿Listos? Preparado, Hajime, empieza. Tiempo, 9 segundos, Reinaldo. Muy bien, sigue Brian Salazar. 9 segundos, muy bien, 9 segundos. Hagamos con Brian. Preparado. Empieza, Hajime. 3 segundos, Brian, 3 segundos. Daniela 30. Villegas, comenzamos con Daniela Villegas. Vamos a ver, Daniela Villegas. Voy, sensei. ¿Lista? Hajime, empieza. Trece segundos, excelente. Muy bien, vamos con Natalia Pérez.
Natalia Pérez. Ojo pues, Natalia. Ay, Dios mío. ¿Preparada? Jaime. Tiempo 5 segundos. 5 segundos. Muy bien, seguimos con Andrea. Andrea. ¿Preparada, Andrea? Llamo el micrófono, Andrea, por favor. Ya. Lista desde Cañas Gordas. Jaime. Más rápido, más rápido, más rápido. He seguido, no, ya no, no lo hizo bien. Otra vez. No. Es continuo, continuo, continuo. Empieza Jaime. Ya, dale, pues ya, otra vez. Empieza, empieza. Ya. 7 segundos y yo regalé 3. ¿Cómo es eso? David Bedoya. David Bedoya ahora. Le toca a David Bedoya. ¿Listo? Activamos el micrófono, David. ¿Preparado? Oh, sensei. ¿Listo? Hajime. Tres segundos, yo no creo. Ay, David, por Dios. ¿Qué es esto tan aterrador? Bueno, y falta el sensei Felipe Montoya Castro. Oh, sensei. ¿Listo? ¿Preparado? Hajime, empieza. Más rapidito, feliz. No, sí. Rápido, más rápido, más rápido. No, pero 24 segundos, pero... bueno, está bien. Muy fraudulentos. Muy, muy, sí. Ahí faltó más, como más velocidad en esos sukis. ¿Listos? Vamos a un conteo. No era con conteo, no es yo, no es con conteo. Bueno, últimos 2 minutos de práctica, listos, comenzamos de nuevo. A... Brian, estamos practicando, 2 minutos todos, 2 minutos, 2 minutos. Muy bien, tiempo. Tomémosle otra vez el registro entonces a Reinaldo. Vamos a ver. De nuevo. ¿Listos? Comienza, Jimé. 3 segundos. Bueno, ahorita hizo 9. No importa. Brian Salazar, empezamos. ¿Listos? Jimé. Cuatro segundos, Brian, mejoró, muy bien, mejoró. Natalia Pérez. Lista, comenzamos. ¡Ay! ¿Qué pasó, Natalia? La perdimos. Problemas de cámara, listo.
Ah, ya, ya, listo, ya, empieza. Quince segundos, mucho mejor que ahora. Muy bien, excelente. Vamos con Andrea. Andrea, ¿lista? ¿Preparada? Comienza ya. Ya. Bueno, 5 segundos. No está mal. David, 5 segundos. David Bedoya, ¿listo? ¿Preparado? ¿Sensei? Óyeme, empieza. Quince segundos, bien. Daniela Villegas, Daniela Villegas. ¿Lista? Os. Óyeme. 2 segundos, ahorita hizo 3, bueno, está bien. Felipe Montoya, sensei Felipe Montoya, ¿preparado? Sin trampa, por favor, me disculpo por la observación. ¿Listo? ¡Hájime! 6 segundos, ¿vio la diferencia? ¿Nota la diferencia, sensei Felipe? Oh, sensei. Ah, bueno, está muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces con 2 de las 5 técnicas que tenemos para hoy. Entonces miremos si para el martes, ojalá tengamos papa en la casa. Si se puede, pues capira. Si no hay mucha molestia, a las 7 de la mañana que vamos a estar. Papa, una papa para el martes, para mañana, mañana, ¿cierto? Bueno, bueno, simplemente vamos a hacer un chuque. Yakusuki, solamente eso. Vamos a hacerlo avanzando. Primero vamos a hacer un poquito más, un 50%, y luego sí lo hacemos al 100%. Bueno, vamos a avanzar. Uchiuke Yakusuki, solamente eso. Muy bien. Ponemos al frente izquierdo. Yakusuki, avanzamos desde ahí. Vamos a empezar a hacer la técnica del izquierdo, Yakusuki. 50% con mi conteo, va. Avanzan, basun. De una vez la técnica completa. Y simplemente desde ahí retrocedemos lo mismo. Uchiuke Yakusuki, va. Ni. Avanza, pitch. Atrás, nip. Pitch. Nip. Pitch. Nip. Pitch. Nip. Hits. Nip. Bien, empezamos ahora con el pie derecho adelante. Yakusuki. Pie derecho, Yakusuki. Avanzamos, misma técnica, vamos al frente, 50%. H. Atrás, mi. H. Mi. H. Mi. H. Mi. Each. Each.
Ni. 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 Salud, moreros. Bien, hidrátese si lo necesita. Bien, Joy, ahora lo vamos a hacer al 100%. ¿Listos? Al 100%. Pierna izquierda adelante. Brazo derecho, ya puso aquí. Al 100%, ¿no? Al frente. Hit. Más. Hit. So, al frente. Atrás. Hit. 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 Nip. Hit. Nip. Cambio de pie, pierna derecha adelante, por favor. Derecha adelante. Ya, Kusuki. Avanza. 100%. Hit. Nip. Hit. Ni. 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 Ya ve. Salud, moreros. Muy bien, recupérese, hidrátese. Sí, vamos bien, sin preguntas, ¿cierto que sí? ¿Estamos bien? ¿O qué preguntas hay? ¿Inquietudes? ¿Observaciones? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Segunda técnica de Quijón. Ejecutamos simplemente. Shudan Sotouke Yakuzuki. Igualito que Uchiuke, pero ahora Sotouke. Este Sotouke lo vamos a ejecutar bien, línea de SKF, ¿sí? Brazo bien desde atrás, hacia adelante. Bien desde atrás, hacia adelante. Bueno, muy bien, empezamos. Pierna izquierda adelante y hacemos Yakuzuki.
Mismo la ejecución que el Quijote de ahora. 50% primero por ambos lados y luego lo ejecutamos 100%. Lo estoy haciendo, pues sé que algunos pueden tener un espacio superior a dos avances, ¿cierto? O sea, inclusive puede dar hasta tres pasos al frente, pero lo estoy haciendo para una distancia mínima que sea de un paso. Por eso no hacemos que dan para ahí al frente, sino que empezamos directamente con la ejecución de la técnica, ¿ok? Muy bien, comenzamos. 50%. Pierna izquierda adelante, Yakuzuki. Cincuenta por ciento va y atrás, ni y ni y ni y ni, 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 ni. Snip. Cambio de pie, pierna derecha ahora al frente. Yakuzuki. Avanza. Pitch. Snip. Pitch. Snip. Pitch. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Bien, a ver. Son los reos. Bien, hidrátese, por favor. Mari, ¿sí se pudo? ¿Sí? Daniela, apaguemos el micrófono, por favor. Ah, qué pena, sensei. ¿Y todos también? Bien, al 100% ahora. 100%. ¿Listos? Misma técnica. Comenzamos. Pierna izquierda al frente. Pierna izquierda al frente. Izquierdo. Yakuzuki. 100% ahora va. Hits. Nip. Hits. Nip. Hits. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Hits. Ni. Cambio de pie.
Derecha ahora. Yakuzuki. 100% igual. Hit. Ni. 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 Llamé. Saludamos, Dios. Y hidrátense, por favor. Bien, vamos a ir ahora con una técnica que ya nos exige un poquitico más. Estoy revisando el quijón correspondiente a los exámenes de SKIF. Vamos tomando cada una de esas cositas. Entonces, vamos a ejecutar esta técnica que es un poquitico ya más avanzadita. Establezca en el punto donde usted avanza y retrocede el punto medio de ambos. En ese punto medio va a colocar el pie atrás y en el extremo del avance va a colocar el pie adelante. Entonces, si yo estoy en este espacio, y yo puedo avanzar, dar dos pasos acá, según ya, este de acá al frente y el otro, vamos a comenzar desde acá. Listo. Bien. Supóngase que vamos a empezar con el pie derecho adelante y el pie atrás. Entonces, observa bien. Desde acá va a retroceder. Yolana Gyuke. Luego va a ejecutar Kisami Mawashigeri. Luego avanza Mawashigeri. Y luego Yakuzuki. Y desde ahí vuelve a comenzar. Ageuke atrás. Kisami Mawashigeri. Avanza Mawa Shigeri Yolan y Yakuzuki. ¿Lo vieron bien o lo repito? ¿Lo repito? Porfa. Muy bien, lo voy a repetir nuevamente. Pensé y otra vez que mi internet está mal. Desde acá, retrocedo, Yolana Gyuke. En el puesto, Kisami Mawashigeri, cae la patada, y desde ahí, Mawashigeri, Yakuzuki. Y vuelvo otra vez a hacer la misma técnica, hacia atrás, Yolana Gyuke, Kisami Mawashigeri, Mawashigeri, Yakuzuki.
Pon otra vez A, que dan para ahí, si quieren. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerla 3 minutos solos, sin conteo ni nada. 3 minuticos para que la vayamos entrenando solitos. Yo tengo una pregunta. ¿Las dos Maguachi son a la zona Yodan? Preferiblemente. Pues... Muy bien, 3 minutos, comenzamos. Les quedan 2 minuticos. Les quedan 2 minutos. Sigue, sigue. Hágalo muy lento. 10, 5%. Necesitamos que primero lo haga biomecánicamente, que esa combinación no recuerdo haberla hecha nunca en el dojo de karate. ¡40 segundos! Muy bien, ya me toman agua, por favor. Recupérese. Bueno, vamos a ejecutar esa técnica mucho, mucho más lento. Vamos a ejecutar a un 50%, vamos a poner un poquitico más de intensidad de la que les dije que lo fueran ensayando. ¿Por qué mucho más lento? Porque estoy viendo que hay fallas en el giro del pie base cuando se ejecuta la Kisami Mawashigeri y también fallas por sacarlo, ejecutarlo rápidamente de la rotación de la cadera al ejecutar la segunda Mawashigeri y luego el Yakusuki. Es necesario hacerlo lento porque en ambas técnicas usted va a cambiar de rotación del pie. Si usted no ejecuta bien la rotación del pie base, puede tener alguna lesión, algún accidente con su rodilla. Y es lo que no queremos, ¿cierto? Es posible que al
tener un piso duro, entonces la fuerza que se ejerza, la que se devuelva, cuando usted hace, ejerce presión hacia el piso, la que se devuelva, la fuerza normal, sea superior a la del tatami, porque el tatami pues absorbe energía, el piso no, el piso la devuelve toda, ¿cierto? Entonces, es muy peligroso no ejecutar la rotación de la pierna correctamente, ¿sí? No por el pie, sino por la rodilla base. Entonces vamos a ejecutarlo. Ejecutamos la técnica más lento, cada uno más lento, pero mejor, mejor ejecutada. ¿Listos? Muy bien, vamos a hacerlo entonces, por favor. Empezamos con la pierna izquierda al frente, queda en varai. Tenga en cuenta el espacio que tenga hacia atrás para retroceder la geuke. ¿Listo? Pilas con el espacio para que evite lesiones, ¿ok? Bien, de una vez, todos con la pierna izquierda al frente, por favor. Con mi conteo lo vamos a hacer, con mi conteo. Toda la técnica completa en un solo conteo, pero despacio. Cada cosa bien hecha. 50% va. Inch. Ni. San. Sí. Go. Cambia el pie. Pierna derecha adelante. Inch. Need. Sun. Shin. Go. Salvamos. Bien, hidrátese por favor si lo necesita. Bien, prepárese para que lo haga el 100% ahora. 100% cada técnica, pero no un chorrero de técnicas veloz, sino muy bien hechecita cada una. Casi que las puede partir en dos si no pasa nada, pero quiero que la hagamos bien. Esa combinacioncita la hagamos bien, que no está sencilla el día de hoy. Bueno. Oh, sensei.
Muy bien, al 100% con mi conteo voy a ir revisando cómo lo están haciendo ustedes, ¿ok? Bien, empezamos. Colocamos la pierna izquierda adelante, por favor. Queda en Varadhi. Recuerde el espacio de atrás para que retroceda y evite accidentes. Bien abierta la cadera. Hanmi. Va atrás. Hits. Después del Yakusuki, hace que dan Varadhi para que empecemos de nuevo. Listo. Todo, Natalia, conté para todo el movimiento. Listo. Va a contar una sola vez para todo el movimiento. Va de nuevo. Estamos con la izquierda adelante que dan Varadhi al 100%. Nip. Que dan Varadhi. Son. Sí. Al cien. Go. Muy bien, cambiamos de pierna. Ahora pierna derecha adelante, por favor. Muy bien, 100%. Hits. Nip. Son. Sí. Go. Bien, llamé. Saludando a ellos. Bueno, voy a hacer una recomendación bien especial. Es importante que este entrenamiento lo revise nuevamente para que usted observe cómo está ejecutando las técnicas, ¿sí? Estoy viendo que hay que hacer algunas correcciones en la identificación, la diferencia que hay entre Mawachi Geri y Yoko Geri, intentar que esa rodilla de adelante cuando se ejecute el Ageuke, pues no se nos meta hacia el centro, también el sub y baja del nivel de la cadera, que pues no es nada fácil de controlar aquí, pero si en algunas personas está notándose mucho. Entonces, por favor, revise bien posteriormente esta clase, este video, para que usted pueda corregirse bien. Tome agüita, por favor, se recupera. Gracias.
Bien, lo que viene entonces lo vamos a hacer desde la posición de Kama y Te, no se escuchó hecho estrictamente, sino Kama y Te, y son dos combinaciones, bueno, si nos alcanza el tiempo, haremos las dos, ¿no? Creo que alcanzaremos con una solita. Sería Atrase, Suriyashi, Yakusuki. Repito los conceptos o las diferencias entre Suriyashi y Yoriyashi, que son, pues, digamos, dos expresiones que pueden confundirse en cuanto a la, pues, a como suena, inclusive como se hace, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Suriyashi, es porque un pie se mueve primero que el otro. Bien sea que nosotros hagamos esto o que hagamos esto. Pueden moverse junto o completamente separado, no hay problema. Suriyashi también es uno, dos, y también es uno, dos. Eso es Suriyashi. Entonces, Suriyashi, sin importar si va hacia adelante o hacia atrás, es que un pie se mueva delante primero que el otro. ¿Listos? Eso es Suriyashi. Ahora, Yoriyashi. Yoriyashi. Estamos en una posición de guardia de kumite. Los dos pies se desplazan al mismo tiempo. Desde acá, uno, dos. Pero ambos lo hacen al mismo tiempo acá. Uno, dos. Uno, dos. No importa en qué dirección. Pero lo que importa es que ambos pies se desplacen al mismo tiempo. ¿Se observaron las técnicas? Pues, ¿se observó bien la técnica, los pies? ¿O no? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, ahora, Suriyashi. Sensei. Sí. Cuénteme, señorita. No vi el Suriyashi porque el internet estaba súper malo. Bueno, está bien. Que no vi el Suriyashi porque el internet está muy malo. Sí, sí, ok, no hay problema. Primero un pie y luego el otro pie. Desde acá. Uno. Dos. Primero un pie, luego el otro. Primero un pie, luego el otro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso es Suriyashi. ¿Sí se alcanzó a ver mejor? Sí, ya mejor. Gracias. Muy bien. Ejecutaremos. Atrás Suriyashi. Yodanage uke. Avanzamos. Maegeri oizuki. Desde Kamaite. Se va a hacer en la parte de atrás. En la parte de atrás del espacio que tiene para avanzar. ¿Cierto? Entonces, desde acá. Desde Kamaite. Uno. Dos, tres. Desde acá. Uno, dos, tres. Lo hago mirando hacia allá. Desde acá. Uno, dos, tres. Y cámara. Uno, dos, tres. Hoy bien, dos minutos solitos para que lo agarren solito, ¿ok? Comenzamos.
Están agarrando bien, bien. Veo bien ese movimiento. Muy bien, muy bien. Me gusta cómo lo están haciendo. Muy bien, ya ven, lo están haciendo perfectamente bien. Ahora la vamos a hacer directamente al 100%. De una vez al 100% la técnica. Bueno, hidrátese primero, por favor. Tome agua primero. Muy bien, ahora al 100%, ¿listos? Pierna izquierda, adelante, por favor. Kamaite, manos en guardia. Un conteo y lo ejecutamos todo, ¿va? Paso atrás. Kamaite nuevamente. Ni. Paso atrás. San. Paso atrás. Si. Paso atrás. Go. Paso atrás y cambiamos de pierna, pierna derecha adelante. Is. Paso atrás. Ni. Paso atrás. San. Paso atrás. Shi. Paso atrás. Go. Llamé. Saludos, amoríos. Bien, hidrátese, por favor. Recupérese. Bien, vamos a comenzar a estirar. Cabeza a un lado. Cambio. Atrás. Al frente, abajo.
Brazo a un lado. Cambio a otro lado. Cambio atrás. Cambio de brazo. Para un poquitico las piernas y va a un lado. Estén bien, por favor. Cambio a otro lado. Muy bien, se sienta en seis. Y va a intentar desde seis poner ambos hombros hacia atrás. ¿Listo? Preferiblemente, ojalá que la rodilla no se despegue del piso al momento de hacer el estiramiento. Regresa a Seiza lentamente. Ahora hacia el frente. Abre la rodilla lo que más pueda y lleva la pelvis adelante. Muy bien, se sienta, junta la planta de los pies al frente. Lleva los talones adentro y ejerce presión con los codos hacia las rodillas del piso. Muy bien, un pie adelante, por favor. Al frente, un pie al frente. Lleva el pecho hacia la rodilla. Cambio de pie. Igual.
ambos pies al frente. Agarramos el coche y levantamos talones. Abrimos ambas piernas. Lo que más pueda. Y va al frente, por favor. A un lado, baja ahora. Cambio de lado. Cerramos las piernas. Por favor, organícese su karateki si es tan amable. Muy bien, por subir así. Seis out. Mokuto. Mokutsu yane. Shomeni de. Sesemi de. Otaka ni de. Kiritsu. Saluda por ellos. Buenos chicos. Entonces, nos quedó faltando uno. Eran, había bastanticos quijones, pero creo que los quijones que hicimos lograron como darnos un toque un poquitico distinto a las sesiones que hemos tenido. Muchísimas gracias. Mañana, bueno, no tengo aquí en la memoria el cronograma de entrenamientos que hemos tenido, pues que tenemos para esta semana, que son muchos, es bastante, bastante denso. Creo que ya hay una posibilidad más amplia, una gama más amplia de que ustedes puedan estar. La idea es que los lunes, miércoles y viernes podamos estar con la gente del Politécnico Jaime Isaac Cadavid a las 8 de la mañana, todos los días a las 2 de la tarde. Aunque parece que hay algunos problemas de conectividad pues, con ellos. Vamos a ver si los podemos resolver el día de mañana. Hoy hubo problemas a las 8 de las 2 de la tarde. A las 12 del día estamos al mediodía con el sensei Fernando Espinosa de la Universidad de AFIT, lunes, miércoles y viernes, que me parece un entrenamiento como suelto un poquitico más hacia algunas técnicas de combate o de quijón aplicado al combate, que me parece también importante que podamos explorar. Y por la noche, los martes, jueves y viernes, con Andrés a las 7 de la noche. Vamos a estar por parte mía a las 7 de la mañana, los días martes y jueves. Martes y jueves. Lunes 7 de la noche, martes y jueves a las 7 de la mañana, que pues estaban pidiendo ciertos horarios como extremos. A algunos les queda más fácil muy temprano, a otros les queda más fácil más tardecito. ¿Listo? La idea es que podamos acceder a eso. Mañana es muy importante que todos estemos presentes a las 5 de la tarde
en la conferencia de la alimentación. Me parece fundamental eso porque pese a que, bueno, una de las tendencias que se ha encontrado es que la gente hoy en día se está alimentando, digamos, más sano, pero como duerme al lado de la nevera, entonces ya la báscula empieza a decir que eso es solamente para personas, ¿cierto? Entonces la idea es que usted pueda organizarse en esos temas de la alimentación. Bueno, preguntas, inquietudes, sugerencias de lo que necesiten, preguntas del programa de actividades, de todo lo que tendré. Bueno, hay rifa mañana además, ¿cierto? Para que sepan. Y ya ha habido varios ganadores, los más interesantes. Bueno, preguntas que tengan, las escucho. Bueno, ninguna. Pues entonces a descansar entonces. Cuídense bastante. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, sensei. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, sensei. Reinaldo. Chao. Chao, muy bien. Chao a todos. Chao. Chao.